Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del microprograma Experiencias Comunitarias para el Buen Vivir. En el distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, de la región Ucayali, se desarrolla una iniciativa de educación comunitaria de fortalecimiento de la lengua Shipibo-Conibo y de reconocimiento de nuestras lenguas y culturas con énfasis en los conocimientos comunitarios. Para compartir esta experiencia está con nosotros Geiser Suárez Maynas, presidente de la Asociación Raíces Indígenas Amazónicas Peruanas, ARIAP. Buenas tardes, Geiser. Coméntanos sobre ARIAP y cuáles son las actividades que vienen realizando. Soy Geiser Suárez Maynas, presidente de la Asociación Raíces Indígenas Amazónicas Peruanas, ARIAP. Somos una organización que viene trabajando hace 15 años y nace para fortalecer la identidad cultural, para preservar y para conservar nuestra lengua materna Shipibo-Conibo. Dentro de las actividades que realizamos, tenemos el programa radial Ashino Incaun, una producción propia que tiene como compromiso seguir sumando esfuerzos en el fortalecimiento de nuestra lengua Shipibo-Conibo desde la educación comunitaria. Así también realizamos durante la pandemia una iniciativa llamada Escuelita Bawa, que significa la Escuelita de los Loritos. En la escuelita orientamos alrededor de 60 niñas y niños de la comunidad nativa de Santa Marta, del distrito de Cayería, en la lectoescritura de su lengua materna por medio del libro Bawa, un libro elaborado por nosotros mismos. De la misma manera, enseñamos sobre el cuidado de la salud para el lavado de manos, uso de mascarillas, distanciamiento, uso del alcohol. También desarrollamos actividades que contribuyen a la mejora de la salud y alimentación de las niñas y niños. Brindamos alimentación y actividades desestresantes para los niños. Por otro lado, organizamos un taller de capacitación de computación por 3 meses a 60 docentes de nuestras comunidades para el desarrollo de sus clases virtuales. Otro punto importante es que hemos realizado 5 talleres con los maestros y líderes de nuestras comunidades sobre educación comunitaria para seguir trabajando y elaborando libros de lectoescritura. En este marco, elaboramos el calendario comunal escolar intercultural para las niñas y niños de cada pueblo desde sus cosmovisiones. Los invito a ver un video de nuestras principales iniciativas de educación comunitaria. Acompáñenme. Nukun hanariki raninkoshi, nukunariki iniyui. Itan nukunariki mutsaisbu. Nosotros somos fundadores y conductores del programa radial Ashino Incaun. El programa radial Ashino Incaun fue creado en el año 2017, dirigido exclusivamente al pueblo Shipibo de la región Ucayali, que es parte de la Amazonía peruana. El pueblo Shipibo-Conibo representa la tercera parte de la población indígena más grande de la Amazonía en el Perú. Y somos el quinto grupo más grande entre todos los grupos indígenas del Perú. El programa Ashino Incaun actualmente llega a todas las comunidades indígenas shipibas de la región Ucayali, que son más de 130 comunidades. Algunas de las comunidades también están en la región Loreto y Huánuco. Nuestro contenido del programa radial es atractivo para todas las generaciones, para niños, jóvenes y adultos. De esta manera queremos crear conversaciones alrededor de lo que significa ser Shipibo en nuestra actualidad. Cuando nosotros comenzamos el programa radial, nos convertimos en el primer programa que utilizaba únicamente la lengua shipiba para informar y también los primeros en incluir la primera mujer como co-conductora y locutora de un programa radial shipibo. Esto fue muy novedoso, ya que los otros programas radiales shipibos informaban con una mezcla de español y shipibo. Como profesores bilingües, sabíamos que un programa que comunicaba únicamente en la lengua shipiba era esencial para combatir diferentes desafíos que enfrenta nuestro pueblo.
Actualmente estamos enfrentando un aumento en la pérdida de la lengua shipiba. Por ejemplo, la UNESCO describe a nuestra lengua como definitivamente en peligro de extinción. Pero actualmente, solo los adultos shipibos son hablantes de la lengua, pero las generaciones más jóvenes están aprendiendo un híbrido lenguaje entre el español y el shipibo. Durante la pandemia del COVID-19, nosotros hemos tenido un rol muy importante y fundamental llevando la información en el cuidado de nuestras comunidades, transmitiendo informaciones actualizadas acerca de la realidad del nuevo coronavirus. En nuestro programa radial tocamos temas relevantes para la población shipiba. ¡Qué interesante, Heiser! Gracias por compartir el video. Nos permite visualizar las diversas estrategias para el fortalecimiento y conservación de la lengua shipibo-conibo y la afirmación de su cultura. Heiser, ¿cómo surge esta iniciativa y cuáles son los principales objetivos que buscan como comunicadores shipibos-conibos? La radio está más cerca de las personas. Por eso, diseñamos el programa Ashen Oinkawin, un programa cultural, informativo y educativo que busca fortalecer y revitalizar desde los saberes ancestrales la lengua shipibo. Se viene produciendo desde el 2018 y se emite de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche a través de la radio FM Estéreo 100, La Primerísima. El programa es conducido por Ketty Janet González Cervantes, Janes Percy Cruz Laulate, quien también es el director del programa, y por mí. Elaboramos el programa al ver que las nuevas generaciones vienen perdiendo su lengua materna que los representa y buscamos que se sientan identificados con sus raíces, su cultura ancestral, su historia y la importancia del significado de su pueblo. A través de la radio se quiere rescatar el uso de la lengua. Por tal motivo, el programa es transmitido únicamente en shipibo conibo. ¿Qué significa el nombre del programa radial? ¿Y durante la pandemia han podido continuar con el desarrollo de esta experiencia? Ashen Oinkawin significa aprendamos juntos. Además de enseñar sobre nuestras costumbres y lengua, también informamos sobre temas de actualidad. Previamente nos capacitamos e investigamos en temas sociales para brindar una mejor información. Hemos realizado nuestras actividades utilizando nuestros dispositivos móviles y herramientas digitales para seguir grabando los programas y difundirlos a 176 comunidades shipibos del río Ucayali, 17 asentamientos humanos interculturales periurbanos y asentamientos humanos periurbanos interculturales ubicados en diferentes ciudades como Lima, Tacna, Arequipa, Ica, Chanchamayo, Puerto Maldonado, Huánuco, Tingo María y Loreto. Así pudimos llegar a más de 22,000 oyentes diarios. También participamos en la elaboración de spots radiales y televisivos para la orientación sobre la prevención del COVID-19 y cuidado de la salud. Asimismo, en campañas de vacunación, elaborando videos, dípticos y trípticos para difundirlos en la comunidad. También se ha asegurado la distribución de alimentos para contribuir con la alimentación, especialmente de nuestras niñas y niños, y la distribución de mascarillas. ¿Cuáles son los temas que se difunden y promueven en el programa radial Ashen Oinkawin? Durante el programa se difunden varios temas como salud intercultural, medio ambiente, además de las costumbres y actividades del pueblo como agricultura, pesca, artesanía, gastronomía, música, entre otros. Así también promovemos el respeto y el valor de la mujer indígena y el importante papel que tiene dentro de la comunidad y la sociedad.
Esta experiencia nos permite visibilizar la importancia de difundir y promover programas radiales que contribuyen en la afirmación y continuidad de la cultura Shipibo-Conibo. ¿Qué recomendaciones les darías a las organizaciones para que implementen estrategias para fortalecer los aprendizajes comunitarios en favor de su población? Desde Ariap recomendamos que las organizaciones movilicen a la comunidad en la recuperación y el desarrollo de los saberes y prácticas comunales. En la actualidad, muchas municipalidades distritales y centros poblados cuentan con radios emisoras locales. Con previa coordinación, pueden destinar espacios de radio para difundir educación y cultura. El trabajo con niños y niñas es muy retador, sobre todo porque son ellos los que están perdiendo el vínculo con su cultura, su lengua, su identidad. Durante la pandemia, ellos han fortalecido sus saberes, han hablado más nuestra lengua, nos han acompañado en las tareas de la comunidad. Con el programa desarrollado, hemos podido fortalecer nuestra cultura. Promover en las localidades el fortalecimiento de las organizaciones que desarrollan educación comunitaria. Buscar aliados como ONG, organizaciones, gobiernos locales, instituciones públicas y privadas para desarrollar programas radiales, educativos y culturales con una estructura, guión, cuñas y spot radiales, contenidos a difundir. Agradecemos a la Asociación Raíces Indígenas Amazónicas Peruanas Ariap por permitirnos difundir en nuestro programa esta iniciativa que desarrolla educación comunitaria y a través de ella conocer las estrategias para fortalecer la identidad cultural y la conservación de la lengua materna como es el Shipibo-Conibo. Gracias a todas y todos. Nos vemos con una nueva experiencia por conocer y los invitamos a ver los programas emitidos en el canal de YouTube del Ministerio de Educación. Tupan Machiscama. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.